Sí, muy buen día. Esta sesión es complementaria sobre el tema de los acuerdos de paz entre el año 82 y la constituyente de 1991. Y lo que vamos a hacer esencialmente es hacer una descripción y un comentario a la línea del tiempo que en esta materia se ha elaborado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y que está incluida en nuestra página web. Y por lo tanto nos vamos a referir a esos momentos que están ahí descritos en la línea del tiempo. El pacto de la Uribe con las FARC, del 84, el diálogo nacional con el M-19, el EPL y el ADO, en el mismo periodo, los procesos de paz que se realizaron en el del 89 al 91, que incluyeron primero el M-19 y luego el EPL, el PRT, los diálogos en Tlaxcala, simultáneamente con el proceso constituyente, y los acuerdos con la Corriente de Renovación Socialista en el 94. Hechos trascendentales en este periodo que no podemos olvidar. Tenemos el mandato por la paz en el año 97, las grandes movilizaciones que se realizaron entre el 97 y el 2000, y el inicio de las conversaciones en el Caguán. La constituyente de 1991 es un parteaguas de todo ese periodo. Analizamos estos procesos de paz no solamente para hacer historia, sino para ver algunos antecedentes de lo que ha llevado a que ahora, en el año 2014, estemos a puertas de un acuerdo definitivo de conclusión del conflicto armado en Colombia. Entonces vamos a comenzar a mirar cada uno de estos puntos. Comencemos por el Pacto de la Uribe en el año 1984. Gobierno de Belisario Betancur, iniciado en el año 82, y que abre una posibilidad, una iniciativa alrededor de las negociaciones. Venimos de un periodo de Frente Nacional supremamente duro, post-Frente Nacional, la República, el Estado de Sitio, el Estatuto de Seguridad, toda una configuración de un régimen de dictadura civil o semidemocrático, dicen otros, que agudizó mecanismos autoritarios en los gobiernos de López Michelsen y Turbay Ayala. Y al mismo tiempo, con un desarrollo de un movimiento social muy fuerte y una emergencia de los movimientos guerrilleros en América Latina y en Colombia. Esto es el antecedente de la iniciativa de un gobierno como el de Belisario Betancur, que se inicia con la propuesta de una amnistía generalizada, muy amplia, finalmente, aunque con algunas condiciones que finalmente no le permitieron abrirse camino, pero sí de una propuesta de negociaciones, de acoger la tesis del diálogo para la paz y de abrir negociaciones en la Uribe. En ese contexto muy conflictivo, se firman los acuerdos en la Uribe en el año 1984. Esos acuerdos en la Uribe inauguraron un modelo de negociación muy importante porque esencialmente yo le llamo el modelo Unión Patriótica. ¿Por qué? Porque la base del acuerdo era el tránsito de un movimiento guerrillero a la legalidad mediante la formación de un partido político. Un partido político sin haber dejado las armas. Con un periodo de transición en el cual el partido político se va desarrollando, hay una tregua bilateral de hecho y con verificación. Y en la medida en que se va desarrollando esta tregua y este partido político, se hace una apertura democrática y va disolviéndose el hecho armado. Las armas pasan a la autodefensa y se proyecta que de la autodefensa a la completa inutilidad. Ese fue el esquema que se pactó con Belisario Betancur en la Uribe, el modelo Unión Patriótica. En ese momento, Manuel Maruranda Vélez, Jacobo Arenas, con Cano, Alfonso Cano y Timochenko, entre otros, condujeron esas negociaciones. Y por parte del gobierno hubo varias comisiones en negociación, inicialmente una, encabezada por Otto Morales Benítez, que rápidamente se retiró de encabezar esta propuesta, y otra, de todas formas, articulada por Bernardo Ramírez, el ministro de Comunicaciones y el alfil, por decirlo así, más importante de la iniciativa de diálogos de Belisario Betancur. Se nombra una comisión de negociación, hay personalidades muy importantes allí, como Pedro Gómez, Rojas Puyo, Noemí Sanín, incluso
pues otras figuras del poder político que estuvieron en la Uribe gestando ese proceso y que luego van a respaldar las comisiones de verificación. Se abre entonces este proceso con de la Uribe, que es un proceso que tiene desarrollos, una tregua poco respetada del año 84 en medio de situación que va a ser crítica rápidamente y que se hace mucho más crítica con el colapso del gobierno de Belisario Betancourt con los hechos del Palacio de Justicia y la irrupción de los paramilitares. Y pues el escalamiento de un proceso de genocidio de la Unión Patriótica. ¿Por qué fracasó el proceso de la Uribe? Hay varias razones que se pueden aducir, pero diríamos que el país no estaba preparado para la paz, para una negociación, una solución negociada. El gobierno y los grandes poderes, no había una armonía entre el discurso y las intenciones políticas iniciales de Belisario Betancourt y lo que se estaba planteando el poder económico y el poder militar. Los Estados Unidos no estaban comprometidos con una escalada de la paz, sino que estaban en todos estos dilemas de la última fase de la Guerra Fría. Y el ejército no respaldaba, evidentemente, el proceso de paz. Había una situación en el país supremamente caldeada por los antecedentes al gobierno de Betancourt, la irrupción del M-19 de la guerrilla urbana y una gran desconfianza dentro de los estamentos económicos y los estamentos terratenientes, que respondieron fomentando el paramilitarismo y el narcoparamilitarismo. No había una preparación y por parte de la guerrilla venía de redefinir las FARC una estrategia para la toma del poder mediante las armas y se encuentra con el diálogo, con las negociaciones, le apuesta al proceso de la Unión Patriótica. Pero a mitad de camino, en lo que ha denominado la combinación de las formas de lucha, la Unión Patriótica fue la gran apuesta del gobierno de Betancourt y de las FARC. Y también fue el objetivo militar, civiles, gente inerme, que se lanza a la política articulada con un proceso de paz y que es objeto de un aniquilamiento. Hay cifras que hablan de más de 4.000 líderes asesinados en ese proceso que se inicia en el 84, en una década, y hay cifras presentadas ante la Corte Interamericana que superan los 3.000 nombres y publicaciones, como la del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde hay un listado de cerca de 2.000 dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, líderes políticos, concejales, diputados, parlamentarios, líderes sociales. Es decir, es el exterminio de un movimiento en un proceso sistemático de aniquilamiento. Entonces, digamos que no había una confluencia de circunstancias. Eso lleva a que el proceso se degrade y que durante el gobierno de Virgilio Barco, pues la política cambia de la política de diálogo de Belisario Betancourt a una política en la cual no se trata de solucionar el conflicto mediante negociación, sino que gira el gobierno a una política de solucionar el conflicto mediante estrategias de guerra y al mismo tiempo de tipo social y económico que le quiten base de sustentación, planes de el PNR, en ese Plan Nacional de Reconstrucción, de Rehabilitación. Es decir, cambió la estrategia del gobierno y se hablaba todavía de treguas y que de una ficción, de un cese bilateral del fuego, pero en realidad en un crecimiento constante de las confrontaciones. Eso disolvió completamente el proceso de la Uribe. Yo creo que ese es un tema que habría que profundizar, pero aquí para plantear esquemáticamente, otro modelo se dio con el acuerdo con el M-19, el EPR y el ADO en el diálogo nacional. El proceso con el M-19 se inició también en el año 84 en un pacto, el Pacto del Diálogo Nacional. Se conformaron comisiones
para tratar temas programáticos del país, y se le apostó a que en esas comisiones se iría buscando la posibilidad de una negociación. Así fue, diálogo sin negociación. A diferencia de lo de las FARC, que fue negociación y diálogo en medio de la tregua, también con el M-19, pero para un proceso de negociación y terminación del conflicto. En cambio, en el caso del M-19, fue tregua, sí, pero que se pactó en Corinto, en los acuerdos de Corinto, pero que no había una definición inicial de que el propósito de ese diálogo era la terminación del conflicto mediante un pacto. Esas circunstancias pues marcan mucho la debilidad de ese proceso, el proceso con el M-19 y el EPL, y otro pequeño grupo que se llamaba ADO. Y rápidamente, en el transcurso de un año, pues, se deteriora y llega a su crisis, simbolizada realmente en lo que se ha conocido como el holocausto del Palacio de Justicia. El fracaso de esa política se vio en ese momento. Pero antes de esas circunstancias, por supuesto, ya el proceso estaba roto, ya había fracasado las mesas del diálogo nacional, el sancocho nacional, y lo que se habían generado eran la evidencia de las desconfianzas, atentados, como el que se hizo Antonio Navarro, o el asesinato de dos líderes del M-19, acciones militares, aunque aisladas, pero de todas maneras evidentes en el norte del Valle por parte de destacamentos del M-19, de carácter defensivo, pero realmente muy, muy notorias a nivel nacional, y gran desconfianza por estrategia urbana de campamentos de paz que fueron identificados como campamentos milicianos. Es decir, no había un ambiente y por parte del M-19, mi opinión es que no había madurez para unos acuerdos de paz, sino que había una política de mirar el panorama y, en últimas, como definieron en el Congreso de los Robles, de preparar las condiciones para un levantamiento insurreccional. Esos fueron esos momentos que, digamos, este ciclo se cerró con la terminación del gobierno de Betancourt, con el colapso de ese gobierno, porque el Palacio de Justicia no solamente fue un golpe definitivo, una derrota estratégica para el M-19, autoinfringida, sino que al mismo tiempo fue un colapso del gobierno de Betancourt, que perdió toda legitimidad para mantener la iniciativa de paz, perdió completamente la capacidad de negociación interna en su gobierno con el ejército o con los sectores poderosos del país, y se vio desbordada por la emergencia del paramilitarismo. Entonces tenemos ese fenómeno que se da. Desde la línea de tiempo, si vemos el siguiente proceso que está, es el proceso de negociaciones en el año 89 que llevan a la Constitución del 91. Antes de entrar a mirar este aspecto en la línea de tiempo, vamos a ver un corto video de 7 minutos que nos ubica en un contexto de cómo era que se estaba desarrollando la confrontación, el ascenso del conflicto armado en este periodo, influenciado por factores internacionales como que venían del ascenso de la Revolución Centroamericana y de la recomposición mundial después del triunfo de Vietnam y de procesos de ascenso de luchas sociales y democráticas en el mundo. Veamos este video y retomamos el tema. Como parte de las estrategias cívico-militares para combatir las guerrillas en 1965, se aprobó el decreto de estado de sitio número 3398 y luego la ley 48 de 1968, que autorizaron la formación de autodefensas civiles armadas o paramilitares, que una década después fueron la semilla de una violencia generalizada e incontrolable. Se extiende el auge de la minería clandestina y se consolidan grupos armados que garantizan la explotación, intimidan a campesinos o propietarios de fincas que tuvieran vetas y limpian la zona de delincuentes y de otros actores que perturben la extracción y comercialización. Thank you.
Los carteles. En los años 70, Colombia fue el primer productor y exportador de marihuana, y en los 80, de coca. Las inversiones de los narcotraficantes se realizaban típicamente en áreas de colonización reciente, muchas de ellas escenario de conflictos entre la guerrilla y los grandes propietarios, quienes acogen la posibilidad de liberarse de sus tierras a precios más altos, en un mercado que ya estaba deprimido por la vacuna y los secuestros. La adquisición de tierras por los narcotraficantes, que sigue un ritmo creciente hasta 1988, se convirtió en un instrumento esencial dentro del proceso de contrarreforma agraria. La unión entre carteles del narcotráfico, los paramilitares y los parapolíticos se dio desde los años 70 y 80. La primera operación militar a gran escala montada por los carteles y narcoparas, con la colaboración o tolerancia de autoridades, fue la liberación de la hermana de los Ochoa, secuestrada por el M-19. Se formó el movimiento Muerte a Secuestradores, financiado por los narcotraficantes y dirigido por Fidel Castaño. Con este ensayo general, los carteles encontraron la fórmula de reproducción de aparatos militares y de alianzas rotuladas como antisubversivas y contra el secuestro. En el Magdalena Medio se integraron las llamadas autodefensas, herederas de las tácticas paramilitares legalizadas en 1968. En muchas regiones, estas mafias reemplazaron a la jefatura nacional de los partidos, al gobierno nacional o a los empresarios, como principales proveedores de recursos para las campañas electorales y las maquinarias políticas. Con el conocimiento de oficiales de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia, y con el apoyo de mercenarios israelitas y británicos, se entrenaron destacamentos de las autodefensas. De este proceso salieron los sicarios que se encargarían de asesinar dirigentes en Bogotá o de poner las bombas años después en los centros urbanos. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. En este contexto de Guerra Fría, de guerra anticomunista y las doctrinas de la seguridad nacional, las agencias de asistencia militar de los Estados Unidos se encargaron de formar a la oficialidad de los ejércitos del continente. El triunfo de la múltiple alianza en Magdalena Medio y Urabá en los 80s sirvió de modelo para la expansión o recomposición de los paras y narcoparas hacia otras regiones. Primero en Antioquia, Risaralda y Chocó, pero luego hacia la costa Caribe, norte de Santander, Magdalena Medio, Suroriente, Llanos Orientales y Putumayo. Acumulan tierra por toda Colombia como botín de guerra. Venden franquicias. Suplantan al Estado en diversas regiones, ganándose a la población a las buenas o a las malas. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia y optimismo. Ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente
a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Con toda serenidad lo digo y a veces con frialdad, de que yo sé que me van a asesinar. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Pero a las ideas no. Existen evidencias muy claras de que en el genocidio de la Unión Patriótica intervinieron los narcoparamilitares en asocio con elementos del ejército, la policía, el Departamento Administrativo de Seguridad y otros agentes oficiales. Evidencias que no fueron tenidas en cuenta por los gobiernos de Betancourt, Barco y Gaviria, quienes señalaban a los autores como unas anónimas fuerzas oscuras. Según Belisario Betancourt, a la UP la asesinó el régimen. Nos han ganado una tremenda batalla a los partidarios de la paz. Bueno, retomando el tema, vamos a hablar aquí en la línea del tiempo. Tenemos el proceso de paz con el M-19, EPL, PRT y JITIN-LAME de 89 al 91, la constituyente del 91, los diálogos de Tlaxcala y Caracas en el 91 y el proceso de paz con la corriente de renovación socialista. Estos procesos entre el año 89 y el año 94 forman parte de una misma coyuntura política. Entonces veamos uno por uno. Los procesos de paz del 89 con el M-19 y el EPR y demás. Hay una situación, la primera pregunta es si se presentó la crisis en el 85 con los hechos de Palacio y el gobierno de Betancourt, ¿cómo se llega en el 89 a una negociación? Con otro interrogante que acabamos de ver en el video, y es el escalamiento del conflicto en situaciones sin antecedentes. Comparando el escalamiento del conflicto en los años 80 con lo sucedido durante todo el Frente Nacional, vemos que el Frente Nacional difícilmente podemos hablar de conflicto armado interno como situación de todo el país. Hay situaciones de conflicto. En cambio, en los años 80, desde la emergencia con fuerza de la guerrilla urbana del M-19 o sus expresiones urbanas y de la redefinición de las FARC, que deciden formarse como ejército, y lo mismo el resurgimiento del Ejército de Liberación Nacional después de una crisis tremenda de dos décadas de práctica desaparición, ¿no? Entonces vemos nosotros cómo lo que se ha abierto es un nuevo ciclo de emergencia de movimientos guerrilleros en Colombia durante ese periodo, de un vigor sin antecedentes, de un reto sin antecedentes al Estado, simultáneamente con la expansión del paramilitarismo y el escalamiento de la guerra. De la guerra, que ya no era fría, con nuevas formas de incidencia de los acuerdos militares con los Estados Unidos. Y ese es un periodo muy crítico. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llega a estas conversaciones? Además se había conformado la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y estábamos en el ascenso del genocidio de la Unión Patriótica. Entonces los acuerdos del M-19 en diciembre del año 89 le dan el inicio a una negociación que desde la propia declaración inicial tiene un propósito. Dice, se entra en diálogo para definir condiciones para dar por terminado el conflicto. Es decir, y proceder a una dejación de armas o desmovilización, es decir, la terminación del alzamiento guerrillero. Muchos factores habría que analizar. El M-19... yo creo que militarmente sufrió un golpe tremendo con dos hechos de este periodo, que fueron el Palacio de Justicia
y la derrota del Batallón de América en su estrategia de insurreccional de combinación de iniciativa militar con levantamiento urbano experimentado hacia la ciudad de Cali. Y eso, además con golpes en la cúpula, como fueron las operaciones que llevaron a la muerte de Iván Marino Espina en Cali, y por otro lado la captura y luego ejecución de Álvaro Fallá, comandante del M-19, en Bogotá, en Quinta Paredes, en un apartamento donde se encontraba con su familia inerme, y era pues el personaje más buscado en el país después de los hechos de Palacio de Justicia, y que fue ejecutado una vez que fue capturado en ese momento. Entonces, un debilitamiento extremo de la conducción, otros dirigentes en el exterior, entre ellos Antonio Navarro, que ha sido objeto de un atentado, es decir, una conducción debilitada, concentrada en Carlos Pizarro, y una fuerza militar exigua con el dilema de práctica reconstrucción desde una debilidad extrema. Replegado al sur del país y algunas regiones del Caquetá y del Huila, y con alguna presencia de sus unidades urbanas. Pero en cambio, yo creo que fue el gran acierto de Carlos Pizarro, que fue la percepción de que la debilidad militar tenía del otro lado unos niveles altos de sintonía política con sectores urbanos, con sectores medios de la población, con sectores intelectuales, que mantenían un descontento frente a lo que era toda la crisis del Frente Nacional y todas las derivaciones del autoritarismo del estado de sitio y el fracaso de políticas como la de Elizario Betancur. Entonces yo creo que pues ahí hay un factor subjetivo de realidades de la organización y de determinación de un nuevo mando encabezado por Carlos Pizarro y un grupo de líderes que lo rodeaban en ese momento, como Vera Grave, Oti Patiño, Raúl y otros que estaban en ese periodo en la cercanía de esas operaciones. Pero por otro lado, creo que eso influyó muchísimo, que fueron esas circunstancias. Pero por otro lado, yo creo que también una habilidad política desde el gobierno de Virgilio Barco en medio de una crisis enorme de Estado. El gobierno de Barco se vio en el dilema de tener que recomponer el Estado en momentos de una guerra terrible de narcotráfico contra la extradición, de una presión de los Estados Unidos para acelerar la guerra y de pasar de la guerra al narcotráfico, de la guerra fría y de la guerra contra insurgente a la guerra antidrogas y combinar esas cosas. Entonces ahí se estaba dando esa presión, esa redefinición, y Colombia estaba en el caos urbano con los atentados narcoterroristas, sean los grandes asesinatos, magnicidios como el de Pardo Leal, como el de Galán, el de Rodrigo Lara antes, es decir, allí un impacto muy grande de la guerra de narcotráfico y un desbordamiento, descontrol del fenómeno del paramilitarismo y sus interrelaciones con el estamento militar, con poderes regionales económicos y políticos muy importantes. Y entonces esa confusión de circunstancias hace que, a pesar de tener una debilidad política militar, sobre todo militar, el M-19, se convierta en un interlocutor. Además, en momentos en que el gran fenómeno era la expansión de las FARC y el ELN. Entonces, pues son muchos los factores, pero yo creo que son sobre todo confluencia de la necesidad del gobierno de Barco de buscar unos espacios para la recomposición institucional y, por el otro lado, la necesidad del M-19 de redefinir sus propias condiciones de proyección política, dada una derrota militar estratégica. En esta crisis no solamente se presentan estas circunstancias, sino que en medio de las negociaciones en el año 89 se abren las negociaciones pues, con el M-19, el acuerdo se firma en diciembre del 88, estaba mal la fecha. Durante el año 89 se desarrolla el diálogo y concertación, las mesas de diálogo y concertación, que culminan hacia mayo del 89.
las mesas de concertación. Yo creo que la conclusión más importante de las mesas de concertación fue el acuerdo político de partidos y con la mesa directiva del Congreso y con el gobierno de que parte del diseño para la paz era la convocatoria a una asamblea constituyente. En contra de lo establecido en la Constitución de 1886 vigente, y con todas sus reformas, que establecía la prohibición de hacer constituyentes, en esencia. Y que entonces, pero eso es el centro de lo que fue la iniciativa política en ese periodo, dentro de esas negociaciones que se dieron durante el año 89. Las negociaciones fracasan porque el proyecto de reforma constitucional que fue presentado por el gobierno Barco se hunde o es hundido por el propio gobierno del Congreso ante la incidencia del narcotráfico, y se recomponen en nuevos términos para que en marzo del año 90 se firmen los pactos y se entre a la desmovilización y a la participación en política del M-19 y la conformación de la Alianza Democrática M-19, confluyendo con otros sectores. Esa fue la secuencia, pero que me parece que es un hecho trascendental y que confluyen varios procesos, las necesidades mismas del gobierno de Barco, su definición de gobierno liberal de alternativa de gobierno de oposición, el panorama de incidencia de las múltiples guerras en esa coyuntura, pero con el asesinato de Luis Carlos Galán cuaja una expresión de indignación nacional supremamente grande, de tinte liberal democrático, pidiendo una reinstitucionalización, retomando la idea de la constituyente y expresándolo en un movimiento juvenil de masas como el que se desarrolló después de la muerte de Galán. Y eso confluye con el movimiento proconstituyente que se había venido dando desde el año 85. Después de los fracasos del Palacio de Justicia, se forma la Comisión Preconstituyente, que funcionó del año 86 al año 89, promoviendo el voto por una constituyente. Eso cuaja con la propuesta en diciembre del año 89 de meter una papeleta adicional en la urna, porque se habló de la séptima papeleta, que fue una idea surgida en la Comisión Preconstituyente y acogida por el movimiento universitario, y que se convirtió en la papeleta de los estudiantes. Pero que fue la confluencia de esas dos vertientes, el movimiento por la paz, que se da en las circunstancias y promovido también por la dinámica del M-19 y el movimiento democrático y anticorrupción y contra el narcotráfico que se estaba dando en el que también se daba el gobierno de Barco. Eso fue muy importante. El EPL entra en ese, y el PRT, un pequeño grupo también que se planteaba la acción guerrillera, ven en la en el momento de perspectiva constituyente una coyuntura favorable para retomar iniciativas que se habían hecho desde el 84. En el año 84, Oscar William Calvo, a nombre del EPL, había hablado de una constituyente para la paz. Entonces, ahora que resurge esta perspectiva, pero con nuevas fuerzas, con respaldo social, el EPL, que está en encrucijadas terribles, confrontado por el paramilitarismo en Córdoba y Urabá y por las FARC también, entonces ven allí una posibilidad de entrar a la política. Lo mismo el Quintín Lame, el movimiento indigenista Quintín Lame, que se ha ido desarrollando, que también considera que su acción democrática puede tener una satisfacción en el proceso de la constituyente de 1991. Entonces podríamos decir que, aunque la convocatoria a la constituyente y la idea de abrirle camino mediante la reforma constitucional fracasó con la caída de la reforma constitucional de Barco en diciembre del 89, el proceso constituyente tomó nuevos cauces, un cauce de un movimiento político social, ¿no? Con grandes movilizaciones urbanas, y abrió una nueva coyuntura de redefiniciones políticas, una coyuntura en la cual los sectores más ligados al paramilitarismo y al narcotráfico,
trágico. El clientelismo tradicional estaba en crisis. Es decir, la institucionalidad más tradicional del país, en el Congreso de la República y en las regiones, confrontada por las magnitudes de la guerra que se había desatado, estaban a la defensiva frente al movimiento que se desarrolló de indignación y el movimiento democrático por la paz. Eso permitió que cuajara la Constitución del 91. Vamos a ver un video, también un corto video, sobre el proceso de la Constitución de 1991. Los símbolos de la profunda resistencia de los colombianos a la violencia fueron en estos años trágicos. 1984-1993, las multitudinarias movilizaciones que se desataron contra el terror y los magnicidios. Los pactos de paz suscritos en 1984 con las FARC, que dieron nacimiento a la Unión Patriótica en 1989 y 1990 con el M-19, el EPL y Quintín Lame, y la insubordinación ciudadana y juvenil que llevó a la Asamblea Constituyente de 1991. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se llegó a convocar solo cuando se hizo evidente la ingobernabilidad y se dio un auténtico levantamiento ciudadano en contra de la violencia y contra la clase política tradicional que había sido en muchas regiones captada por las mafias del narcotráfico. La iniciativa de una Asamblea Constituyente como principal escenario y mecanismo para la paz fue propuesta por el EPL y movimientos socialistas en la agenda del proceso que propició el gobierno de Belisario Betancur en 1984. En respuesta a esas iniciativas y a la profundización de la crisis y de los conflictos, se conformó en 1987 la Comisión Nacional Proconstituyente, que agrupó la CUT y otras organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos democráticos integrados en un Comité Nacional de Unidad. En enero de 1988, Barco llegó a proponer una papeleta separada que en las elecciones de Mitaca derogara el artículo de la Constitución que prohibía los plebiscitos para darle así una base a un referéndum de cambio constitucional. En las mesas de análisis y concertación, conformadas para impulsar la desmovilización, la principal conclusión consignada en el documento firmado en mayo de 1989 por los delegados de los partidos liberal y conservador, asesores del Ministerio de Gobierno y delegados del M-19, Colombia Unida, Democracia Cristiana, militares, retirados, voceros sindicales y otros, fue pedir que la ley del referéndum y una vez modificado el artículo 218 de la Constitución Nacional, incluya la convocatoria a una asamblea constituyente de amplia representación política y social, firmado en el Capitolio Nacional el día 20 de mayo de 1989. El ambiente favorable a la constituyente se expresó masivamente en la Marcha del Silencio, que el 25 de agosto de 1989 acompañó la protesta por el asesinato de Galán, y que luego derivó en la solicitud preconstituyente con decenas de miles de firmas de estudiantes de las universidades de Rosario, Los Andes, Javeriana, Externado, Jorge Tadeo Lozano, Gran Colombia, El Bosque, Sergio Arboleda, Sabana y La Salle. Este fue el momento de irrupción del movimiento universitario, que en febrero de 1990 encabezaría la convocatoria a la séptima papeleta a favor de una constituyente. El gobierno de Barco incluyó el cambio de los artículos de la vieja Constitución que impedían la convocatoria en la reforma política que se tramitó en 1988 y 1989, pero a última hora decidió hundir esa reforma para evitar que se aprobara la no extradición. Al caer la reforma, el gobierno les envió un mensaje de firmeza en la guerra a los carteles, pero al mismo tiempo hundió parte importante de los acuerdos que se habían alcanzado para la paz con el M-19. Por Colombia, por la paz, dejad armas. No obstante esa crisis de los acuerdos, el M-19 declaró el 14 de diciembre de 1989 que de manera unilateral se desmovilizaría ante el pueblo, convocándola a promover una asamblea constituyente de paz mediante un golpe de opinión. Porque todos los que salimos de aquí sabemos que nuestra vida corre riesgo. Sabemos de las enormes dificultades que vamos a tener.
es una responsabilidad inmensa con el país, con los hombres que están aquí, pero creo que es un paso decisivo para Colombia. Entonces uno siente muchas emociones encontradas. La séptima papeleta en las elecciones del 11 de mayo de 1990. La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada como consecuencia inmediata de la irrupción en las urnas de una papeleta de voto que millones de ciudadanos depositaron el 11 de marzo de 1990. Parte de este periodo fueron las negociaciones, el intento de retomar las negociaciones con las FARC. Se dieron diálogos con las FARC, que se conocen como los diálogos de Caracas y Tlaxcala, en el año 90 y 91, donde lo que se habló fue de la posibilidad de que las FARC también entraran en el acuerdo, como se venía desarrollando con el M-19, y eventualmente entraran a la Asamblea Constituyente. Pero las repercusiones del genocidio de la Unión Patriótica y las limitaciones políticas con las cuales el propio gobierno se planteó en la negociación con las FARC, yo creo que la falta de intención política en ese sentido pues llevó al fracaso de Tlaxcala. Para el gobierno, las negociaciones con el M-19, el EPL, el Quintín Lámito y el PRT, pues eran también como la señal de que podía ganar un gran terreno y colocar a la defensiva a las FARC, y por eso definió una estrategia militar de confrontación, una estrategia de guerra integral frente a las FARC, y en cambio una estrategia de negociación, una estrategia doble. Guerra por un lado y apertura y recomposición constitucional por el otro. Y las FARC a su vez estaban en el proceso de expansión, de conformación de ejército, con una estrategia de toma del poder por las armas. Entonces no había confluencia en dos proyectos que tenían lo militar como un elemento central de sus estrategias en ese periodo. Hay circunstancias particulares en la dinámica de las negociaciones, no se pusieron de acuerdo en cómo sería el cese al fuego, fue una negociación larguísima, si se hacían 10, 20, 30, llegando a un momento determinado, hablar de 80 campamentos de ubicación de las guerrillas en zonas especiales en todo el país, allí. Y finalmente hubo una coyuntura de pretexto para la ruptura de las conversaciones, pero que la verdad era que había un problema político de fondo que impedía que se dieran. En cambio, con esta corriente del ELN, que se abre el ELN, la llamada Corriente de Renovación Socialista, que se abre y negocia con el gobierno, allí se hace un pacto rápido y se incorporan después de la constituyente en el 94, pero en la aureola del proceso de la constituyente. El ELN no entra en negociación. El ELN en este periodo está por fuera, está en una franca recomposición, tiene un resurgimiento bajo la conducción del cura Manuel Pérez y todo su equipo, y todas las bases de influencia cristiana de la teología de la liberación que habían sido como la columna vertebral de la reestructuración del resurgimiento, del renacimiento, porque el ELN había desaparecido prácticamente a finales de los 60 y principios de los 70, después de la llamada desconocida campaña de Anorí, pero tiene una recomposición muy fuerte y una iniciativa militar, una estrategia de poder popular y de conformación de zonas de influencia de carácter más miliciano que guerrillero, pero de todas maneras con una influencia muy grande en centros importantes, en la zona del Magdalena Medio, Arauca, Casanare, Boyacá, Antioquia, y toda esta media luna del Magdalena Medio y el norte del país a la frontera con Venezuela, realmente un proceso muy grande de expansión. Vio en su momento en la coordinadora guerrillera un mecanismo de articularse con las FARC, eso se fue disolviendo después de los acuerdos de paz del M-19, pero no entró el ELN en ese periodo. Entonces nosotros tenemos que va ese ciclo hasta el 94. Si la siguiente coyuntura,
que se presenta en el país para las negociaciones de paz se llama las negociaciones del Caguán. Comienzan a darse con el gobierno de Pastrana, al inicio del gobierno de Pastrana, y van a 4 años, del año 98 al año 2002, su proceso completo, que sería el otro antecedente de lo que se ha presentado en este momento y que está en la línea del tiempo, que es lo que estamos analizando, ¿no? Preguntas alrededor del Caguán, las mismas, hagamos las mismas preguntas. ¿Cómo se explica que se haya llegado a negociar en el Caguán en un periodo como el que se venía dando tan contradictorio? ¿Cuál fue el modelo de negociación y por qué fracasó? Serían las tres preguntas que tendríamos para hacernos. Cada pregunta y cada proceso de estos que hemos estado mencionando da para varios libros, ¿no? Así como este del profesor Ruy Carlos Medina Gallego, hay varios tomos, ¿no? Tenemos también en el IEPRI, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en Arcoiris, varios historiadores han escrito sobre este proceso. ¿No? Que aquí vamos a resumir en 3 minutos lo que es realmente una larga historia. Entonces, primero, ¿cómo me explica que se haya llegado? Vimos en el video y podemos ver tanto en este video como el de la constituyente, que después del año 91 se da una escalada, ahí sí, sin la más grande escalada de guerra de la historia de Colombia. Mucho mayor que la del periodo de la batalla de los carteles y que caracterizó toda la década de los 90. Cuando se habla de estadísticas de muerte en Colombia, de violación de los derechos humanos, de infracciones del derecho humanitario, todas las curvas muestran el ascenso, que el periodo mayor se da entre el año 90 y el año 2005. En ese periodo, en esos 15 años, es la barbarie, es la generalización de la violencia, es la generalización de las formas extremas de degradación y de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Y también, pues, de atropellos a la población civil. Con fortalecimiento de la guerra, con protagonistas muy fuertes. Es el caso de las FARC, que se ha hecho fuerte, sobre todo en el sur, oriente del país, en la zona suroccidental, ¿no? Y en algunas regiones de frontera. Los paramilitares, que de Magdalena Medio, Córdoba, han hecho expansión en toda la costa y han también logrado una incidencia con sus métodos bárbaros en la parte del oriente del país. Ese es otro fenómeno. También una reconstrucción del ejército después de este periodo, pues, de los 90 y después de la constituyente, comenzar una reconfiguración y unas nuevas estrategias de presencia, de colaboración de los Estados Unidos. Y todo eso, todo eso se está dando, pero el que se llegue a estas negociaciones, yo creo que es que junto con la guerra se profundiza la crisis de Estado a niveles muy grandes y se tiene el fenómeno de lo que se llamó como los narcocassettes, el proceso 8000, la incidencia del narcotráfico en las instituciones, que fue supremamente serio, y yo creo que el factor más importante para que se abrieran las conversaciones del Caguán fue la emergencia del más grande movimiento social por la paz que se haya presentado en Colombia en el siglo XX. Comparable solo con las movilizaciones que llevaron al Frente Nacional, pero de mucho mayor calado y de convertientes mucho más diversas y profundas, que fue ese movimiento que se expresó en el mandato por la paz. En el año 97, en las elecciones del año 97, en octubre,
Este movimiento, muy plural, porque tenía desde empresarios, medios de comunicación, sindicatos, movimientos cívicos de toda orden, en contra de la guerra y por la paz, logró 10 millones de votos como papeleta de voto en las elecciones. Una papeleta colocada por la registraduría, con autorización de la Presidencia de la República, financiada por el Estado. Es un hecho absolutamente contundente. Y movilizaciones en la calle de millones de personas. Después de 97, hasta el inicio de las conversaciones, el mandato es respaldado por movilizaciones. 10 millones votaron, según constancia de la registraduría. Y entre el 97 y el año 99, salieron a la calle 15 millones de personas. No son palabras mayores. Están las fotografías que muestran la realidad. Un solo día, que fue un día de convocatoria, en octubre del año 99, pidiendo que comenzaran las conversaciones, que parara la guerra, salieron en todo el país simultáneamente 12 millones de personas en cerca de 700 municipios. Entonces es un movimiento contra la guerra y por la paz extraordinario, por la solución negociada de manera expresa, del cual hicimos parte de muchas organizaciones, 500 organizaciones aliadas fueron la coordinación de ese movimiento y tuvieron un papel clave en eso, Naciones Unidas, Red de Paz y País Libre. Y Indepaz, del cual yo era presidente, fue parte de la coordinación de ese proceso. No hay que meter la cuña porque pues, son parte de los logros que hay que destacar. Pero la iniciativa fundamental la tuvieron estas tres organizaciones con una alianza muy grande. Entonces yo diría que eso fue lo que obligó a que se hablara del mandato por la paz y que en la coyuntura electoral la foto con Maru se convirtiera en el símbolo de la inclinación de preferencias electorales entre la primera y la segunda vuelta. Y así se abre camino a la presidencia de Pastrana. En el acto de posesión de Andrés Pastrana se hace con el símbolo, con el lazo verde, es el símbolo del movimiento del mandato por la paz. Todo Colombia se pone el lazo verde. Dice, así como hubo 15 millones de personas en las calles, hubo por lo menos 20 millones de colombianos que usaron el lazo verde en ese periodo para simbolizar que se respaldaba la paz. Las FARC concurren a la negociación y el gobierno de Pastrana concurre a la negociación. En situación militar muy compleja. Porque las FARC vienen en ascenso, han dado golpes demoledores a bases militares y al ejército en Leticia, fue la toma de Patagonia, ¿cómo? De Putumayo, ¿sí? varias guarniciones, y hay un desconcierto militar por parte del ejército, una debilidad estructural frente a la capacidad de respuesta al reto de la insurgencia. Hay una necesidad de recomposición evidente de la capacidad militar del Estado. Es decir, que el gobierno necesita ir a las conversaciones y las FARC considera de que está en un ascenso militar que puede ir también a un diálogo y a una negociación para explorar plataformas políticas. Y llegan al Caguán en un esquema de negociación que fue planteado con una zona de distensión, que fue la zona de 7 municipios en el departamento de Meta y Caquetá, un territorio para los diálogos, sobre todo en el municipio de San Vicente del Caguán, una agenda de puntos de negociación con audiencias públicas en el Caguán para desarrollar esa agenda y una perspectiva de que esto evolucionara para buscar un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ese fue el esquema sin tregua y cese al fuego en el resto del país. Si en la Uribe fue cese al fuego y fue negociación en medio de cese al fuego, aquí fue negociación en medio de la guerra, pero con una zona de distensión muy grande al interior del país. Que fue parte del esquema. Las FARC destacaron a algunos de sus más importantes líderes, Alfonso Cano entre ellos, Simón Trinidad, Reyes, Lozada, Iván Ríos. Varios de los principales dirigentes conocidos de las FARC, esas negociaciones y el propio Marulanda, con el incidente de la silla vacía.
y que Mario Landa, ahora se discute en estos días porque no estuvo Mario Landa, y hay una pelea entre Víctor G. Ricardo y Andrés Pastrana, que sobre si sabían o no sabían que iba a quedar la silla vacía, pero el hecho cierto es que las FARC alegaron que llegaban a la negociación, pero que los paramilitares tenían una iniciativa para matar a Mario Landa, y por eso no fueron, dejó plantado a Pastrana ese día ahí en el San Vicente del Caguán, en una ceremonia sin precedentes, con todo el cuerpo diplomático, hasta el embajador de Estados Unidos estaba ahí, y en medio de una zona de distensión, una mesa de negociación que se inaugura con un ejército guerrillero custodiando la mesa de negociación. El desfile que vimos ese día fue un desfile de 5.000 combatientes de la guerrilla armados, uniformados con armas similares a las del ejército, un despliegue impresionante que mostraba que era una negociación en medio de un ascenso guerrillero sin precedentes y un gobierno que incluso acepta entrar a la mesa cuando, evidente, con la silla vacía, pero se inician las negociaciones en el Caguán. En ese contexto de gran ascenso social, de gran expectativa, pero de falta de determinación política hacia el acuerdo. Entonces, hay diálogo y negociación sin perspectiva de acuerdo en el Caguán. Uno dice, ¿qué pasó en el Caguán? ¿Por qué se deterioró tanto la zona de distensión? ¿Por qué se deterioró tanto el proceso? ¿Y por qué fracasó? Hay varias circunstancias. Yo creo que la dinámica de guerra era mayor, la dinámica de guerra era más grande que la capacidad de neutralizarla desde el movimiento social por la paz. La guerrilla venía en ascenso, pero los paramilitares venían en ascenso mientras la guerrilla iba creciendo aritméticamente o hasta geométricamente. Los paramilitares están creciendo logarítmicamente. Entonces, los unos crecían así, los otros crecían así. No, esto, y existía una oposición de un sector muy poderoso aliado a los paramilitares para hacer la guerra, y que fueron los que se opusieron a que simultáneamente con el Caguán se desarrollara una zona de distensión en la serranía de San Lucas para negociar con el ELN. Entonces las negociaciones con el ELN que se iniciaron en ese periodo, que tuvieron un momento importante en las conversaciones en Ginebra, hubo reuniones en Costa Rica, en Ginebra, en Suecia, donde estuvimos, yo fui parte de ese proceso, como parte del mandato por la paz, estuvimos observadores y colaborando en esas negociaciones, y en medio del intento de diálogo con el ELN, la iniciativa brutal de los paramilitares hacia el Magdalena Medio y hacia Barranca, indicaron la magnitud del conflicto, es decir, la magnitud de la polarización mientras se está conversando, el escalamiento brutal de la guerra mientras se está conversando, y las FARC, a su vez, que tenían una zona desmilitarizada de parte del ejército, al mismo tiempo estaban en el ascenso de su iniciativa militar. Es decir, que allí teníamos una situación muy compleja. El gobierno de Pastrana, la estrategia de fondo del gobierno de Pastrana era dialogar para ganar tiempo, para recomponer el ejército y retomar el aire, o una negociación en condiciones ventajosas cuyas probabilidades las veían remotas, o sobre todo lograr consolidar una estrategia en alianza con los Estados Unidos, que fue cuajando en el Plan Colombia, ¿no?, para darle respuesta al reto guerrillero. Entonces era una estrategia de tregua a tomar aire para continuar la estrategia militar de confrontación a la guerrilla. Yo creo que en esencia ese era el esquema, no obstante vericuetos, declaraciones, pero la esencia del hilo conductor del asunto era ese. Y de parte de las FARC lo mismo. Las FARC fueron allá al Caguán y a las negociaciones en el convencimiento de que ahí tenían una plataforma política complementaria con la iniciativa militar, pero que la perspectiva de toma del poder estaba abierta. Es decir, que la perspectiva no era la coyuntura de la solución negociada, a pesar de que se estaba, la solución negociada era la táctica,
para decirlo en términos maoístas. Y la toma del poder con el ejército guerrillero era la estrategia. Entonces, confluyeron dos diálogos y dos negociaciones sin perspectiva de acuerdo. Y a eso hay que agregarle la política de los Estados Unidos, donde los Estados Unidos tienen su énfasis en la lucha, en la guerra contra el narcotráfico, en los rescoldos de la contrainsurgencia de la política de seguridad y el giro fundamental del panorama con el atentado en Nueva York, el atentado de las Torres Gemelas, el reto de Bin Laden y el paso, la declaratoria formal por parte del gobierno de Bush de el inicio de la guerra mundial antiterrorista, que cambió. Eso fue definitivo y que le dio el giro al Plan Colombia de ser un plan, inicialmente un plan social, el Plan Marshall, articulado unas negociaciones a un plan fundamentalmente militar de alianza del gobierno colombiano con los Estados Unidos. Y el giro de la estrategia de la alianza privilegiada con los paramilitares a una estrategia de alianza privilegiada antiterrorista con los Estados Unidos, que fue como el momento que se da en esa situación. Entonces diríamos que todo ese complejo de circunstancias tienen como colorario el fracaso de las conversaciones en el Caguán. En este episodio creo que hay cosas muy importantes que hay que rescatar. Todo este ciclo que se dio desde el 84 al 2002 es un ciclo en el cual está en el centro de todas las de los discursos políticos. De todas maneras, de la presión social, el llegar a la paz mediante la negociación, con altibajos, con contradicciones, pero hay un movimiento social muy fuerte por la paz que obliga a que se hable de solución negociada, a pesar de que muchos de los protagonistas estén en el juego de la guerra para consolidar poder o para la toma del poder. Pero forma parte, eso yo creo que es una primera cosa. Lo segundo es que se coloca sobre el tapete que en la búsqueda de la paz, el asunto no es simplemente la tregua, el silencio de los fusiles, sino la idea de que se requieren transformaciones. Belisario de Betancourt lo planteó en términos que ahora están muy desprestigiados, pero que yo creo que son importantes. Cuando dijo hay que tener en cuenta los factores objetivos y los factores subjetivos de la situación de conflicto armado, de violencia y de confrontación militar. Y en el Caguán fue aceptada la tesis en los términos de la negociación de que el camino de la paz tendría que ser el camino de la democracia y de transformaciones estructurales de tipo social. Hay un documento trascendental de importancia histórica que es el antecedente inmediato de La Habana, que se llama el documento de los notables, que fue el documento con que, digamos que fue la herencia del Caguán, una comisión integrada por el gobierno y por las FARC para tratar de superar la crisis que ya era evidente y que llevaba a la derrota de las negociaciones, y la Comisión de Notables presenta este documento para recomponer la mesa de negociación, pero desafortunadamente en un momento en que la dinámica de guerra se impone a nivel mundial, los Estados Unidos están interesados en la guerra antiterrorista, se ha declarado a la guerrilla, al ELN, a las FARC como terroristas, por lo tanto no interlocutores de negociación política, y por otro lado el gobierno de Pastrana ya ha reconfigurado sus relaciones internas y ha afianzado la postura de que ya tiene los elementos de recomposición, de reestructuración del ejército. Él lo dice en su libro más reciente, que allá fue a conversar con Bush, y en la finca de Bush, allá mientras Montana o el otro con su sombrero tejano y sus botas tejanas van conversando, y con Bush hablaron de, dijo, no, lo que necesitamos es que usted es Plan Colombia y la estrategia militar y los helicópteros y todo,
La conversación que refleja Pastrana en su libro no es de que fueran a hablar a ver cómo salvaban la paz en Colombia, sino cómo se preparaban para una guerra todavía mayor. Y en esa dirección es que incluso establece los nexos, un puente con Clinton que se lo hace Bush para la guerra. Es decir, que a nivel internacional está la perspectiva de la guerra como fundamental. En medio de esas circunstancias, y que las FARC a su vez retoman el hilo conductor de su estrategia de toma del poder, y ven que los diálogos han pasado a segundo lugar, y de un ascenso del paramilitarismo sin precedentes, en medio de eso es que la Comisión de Notables presenta su documento trascendental, que era una nueva carta de navegación para la negociación, donde tiene temas fundamentales, cada uno de los temas tienen que ver con las reformas políticas, con la ubicación de una constituyente, o en su defecto un referendo, para darle marco a los nuevos acuerdos de paz, el tratamiento del tema de los cultivos y el tema del narcotráfico, los problemas de las transformaciones en relación al campo, es decir, hay allí una metodología supremamente importante que diríamos que fue el colorario de las negociaciones en el Caguán, antecedente inmediato, documento de los notables de las nuevas estrategias que se van a poner sobre la mesa en las conversaciones que se abrieron en el año 2012 con el gobierno de Santos y que nos tienen ahora en una encrucijada de caminos para ir a la recta final hacia la firma de un acuerdo de paz. Creo que estos son como algunos elementos de la línea del tiempo de lo que han sido los intentos y de los procesos de paz y que podrían servir para completar las reflexiones que hicimos en esta materia.